En el desafío de Fox para el capítulo del martes en avances tenemos que las familias supuestamente estarían involucradas en el último tramo de la semifinal y cuando muestran lo que pasa en Playa Baja no es bueno porque había empezado a llover en la noche y no se ve que hayan podido dormir bien y la pregunta es de si fue justo todo lo que pasó. Entonces se preparan los que ganaron las dos parejas. Y están rezando, pero no vemos imágenes del reto, que es demasiado curioso. Entonces, o pasa algo en el segundo avance, o hay algo muy curioso a punto de pasar, porque sabemos que viene la pareja del Tino y el pibe el jueves, eso es solo en dos capítulos, así que podrían tener un juego como desafiarte las familias. Y saltamos hasta la supuesta premiación en que Andrea tiene una última noticia y mi cabeza vuela en teorías porque no la dicen, pero... Me imagino, por ejemplo, que les toque eliminación doble anticipada, que les toque el desafío de nuevo en la Laguna, en la Vega, donde empezó todo, donde el reto se salga de Tobia con Dinamarca y vayan mucho más lejos. Y con eso llegamos hasta lo que pasó en el capítulo anterior, en que viendo las imágenes detenidamente, Kevin sí estaba pasando solo, Alejo fue ayudado y luego no regresó, y también. Francisco les dijo que siguieran sin ellos. Entonces está de culpa y culpa, de lado y lado. Y la verdad tengo muchas preguntas, pero creo que sí deberían haber renunciado de alguna forma o al premio o ir a playa abajo para acompañarlos. ¿Y cuál es la mejor posición que ustedes tomarían en ese aspecto? Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video.